This is the state of Florida. If we look closer, we can see the Palm Beach County. If we look even closer, we can see a city of Green Acres and their mayor, Joel Flores. Cuando uno regresa de una situación como la que yo estuve en Afganistán, el perspective de mi vida cambió. En el 2010 tomamos la decisión de mudarnos del norte aquí a Florida. Yo al principio, pues yo quería ser rico y quería ser el CEO de una compañía. Esas eran mis aspiraciones, subir la escalera de negocios. Pero como que mi vida cambió un poquito. Empecé a mirar mi vida a través de otro lente, cual me enfocaba más en lo mejor de nuestra vida, la comunidad, de las personas, de mi familia. No estaba tan interesado en el dinero. Pues tomé la decisión de trabajar para un non-profit organization, una organización sin lucro. Fue en Palm Beach State College, fue una universidad aquí en el condado. Y empecé trabajando como en el Continuing Education Department, la educación continua. Y también a través de eso pude trabajar con muchos estudiantes, prestarle mi experiencia, hablar de ellos, aconsejarlos, tener a alguien con quien puedan hablar. Para ese entonces tenía como 30 años, entonces muchos de los estudiantes que iban al Community College eran un poquito ya más o menos de mi edad. Entonces teníamos muchas cosas que podíamos compartir. Entonces ahí fue donde los ojos míos como que se abrieron un poquito más a la comunidad, me involucré. Y como 4 años después, la CEO de Palm Beach North Chamber me dio una llamada. Y como 45 minutos después, todavía estoy en el teléfono y como que no sabía cuál era el propósito de la conversación. Le digo, Beth, ¿cuál es la razón por tu llamada? ¿Cómo te puedo ayudar? Y nada, ahí me ofreció un trabajo en la Cámara de Comercio como el director y en algún punto subía a vicepresidente de la Cámara de Comercio. Ahí fue donde empecé como que aprender de sus trabajos, qué hacían, cómo manejaban su tiempo. ¿Cuál era la razón por la cual ellos querían representar a su comunidad? Me interesó. Un día tuvimos unas entrevistas para ver a quién íbamos a endorsar. Yo creo que la persona que más aprendió fui yo. Las contestaciones que ellos estaban dando, a veces yo pensaba que las podía contestar mejor. Y al final de esos 2 días, como que me fui con el pensamiento que si ellos pueden, yo también. Ya en ese entonces tenía mi maestría. Todavía en ese entonces estaba en el Army. En la Guardia Nacional, podía representar no solamente a la comunidad, pero también a la comunidad latina. Entonces llamé a un amigo, le dije, Commissioner Dave Kerner, le dije, me gustaría invitarte a almorzar. Tengo una idea, quiero saber qué tú opinas. En esa conversación, él me recomienda que sí, que debería explorar esa idea y que me debería concentrar en mi comunidad local. Y ahí fue donde pues empezamos a mirar que en Green Acres, que podía, cómo me podía involucrar. Empecé sentándome en uno de los commission meetings. Una noche, el alcalde que estuvo antes que yo, pues él declara que no va a volver a correr después de 29 años. Y pues no lo pude creer. Al final de la reunión fui y hablé con él. Y me dice que él quiere que yo sea la persona que corra, que me postule para esa posición. Creo que inmediatamente, una vez él le sale eso de su boca, ya yo como que en mi mente había tomado la decisión que me iba a postular. Por muchas razones. Una de las razones es en este condado, el condado de Palm Beach, soy el único electo que habla español, el único hispano. Creo que no tenemos mucha representación en esta ciudad como Green Acres, donde 50% hispanos, siempre hemos tenido personas que nos representan a toda la comunidad. Eso es una de las razones. Otra razón es porque la ciudad de Green Acres tiene mucha oportunidad para crecer y creo que no han afectado ese crecimiento como la mayoría de las personas quisieran. Es como todo en la vida. Al principio uno pues no tiene miedo, pero uno tiene que salir hacia adelante. Seguir empujando hasta que ese miedo se va. Eso es algo que siempre le digo a mis hijos. Si fuera fácil, todo el mundo lo puede hacer. Las cosas difíciles son las que debemos querer hacer, porque nadie más lo quiere hacer. Para ese entonces tenía 35 años. Muchas personas me veían muy joven. Ahora por lo menos tengo unas libritas más. Me dejó crecer la barba para que no me vea tan joven. Pero sí, las personas cuando al principio decidí lanzarme, me decían, pero tú eres muy joven.
y de dónde saliste tú y por qué voy a votar por ti. Preguntas normales, que creo que son preguntas que la mayoría de las personas deben hacer esas preguntas. Pero nada, yo le contestaba como tenía la edad suficiente para ingresarme en el Army y defender tu país. Creo que también puedo correr la ciudad. También a los 35 uno puede ser el presidente de los Estados Unidos. Entonces, si puedo ser presidente, pues también puedo ser alcalde de la ciudad. Creo que una de las cosas más difíciles fue que el contrincante, él ya estaba en el concejal de la ciudad, tenía más nombre que yo, pero una de las cosas que yo no iba a dejar que pasara era que él trabajara más fuerte que yo. Todos los días después del trabajo me ponía mis tenis y empezaba a tocar en puertas. Empecé a conocer a todas las personas que pude. A veces me iba hasta solo. Me recomendaban que no me fuera solo, pero no me importaba porque yo quería ganar, quería ser la persona que iba a representar, que iba a ser la voz de la ciudad de Green Acres. Que en mi mente nadie, no voy a dejar que nadie trabaje más fuertes que yo. Y es algo que siempre pienso que ahí en ese departamento nadie me puede ganar. Pero sí, la persona, el contrincante ya tenía nombre, nadie sabía de mí, era joven, pero yo sabía que tenía que trabajar mucho más fuerte que él para poder ganar. Soy una persona que me gusta trabajar con muchas personas en la comunidad y muchas personas me respaldaron, me apoyaron, me ayudaron durante ese tiempo. Yo tenía la mayoría de los respaldos a través del condado, entonces eso me ayudó bastante también. Pero creo que es algo que uno tiene que seguir trabajando, creando esas relaciones, porque parte de este trabajo es tener esas relaciones para cuando uno necesite algo, uno pueda coger el teléfono y llamar y decir, mira, necesito esto, ¿me puedes ayudar? Y es algo que de verdad hoy día me ha ayudado bastante. Creo que aquí hay oportunidad para atraer más empleos, para atraer más servicios a la comunidad. Aquí me gustaría hacer un downtown. Se puede traer más restaurantes. Lugar donde tomar café, a comer mantecado, las familias puedan compartir. Entonces creo que la ciudad tenía mucha oportunidad para crecer y quería de verdad ser el líder de la comunidad y traer esas cosas para que la comunidad pudiera disfrutar de esas cosas. Mi nombre es Joel Flores y soy el alcalde de la ciudad de Green Acres.